No somos menor, tenemos a la mejor y futura gobernadora. ¡Gobernadora! 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 Son tiempos de definirse en Jalacingo, en el distrito y en Veracruz. Hay que jugarla de frente, no estar titubeando ni ser dos caras. De frente a las consecuencias. Aquí nos sentimos a gusto con Rocío y la vamos a jugar con ella. Si no queremos otros 30 años de sometimiento en el distrito. ¡Basta! ¡Vamos por Rocío! ¡Un aplauso para Rocío! Yo sé que igual me va a regañar Marcelo porque sé que yo no puedo ser el protagonista de esta tarde. Sé que tiene que ser Rocío. Indiscutiblemente. La noche me regañaste y te dije, no, bueno, pues me lo llevo así. No, sí me regañaste. Y me tuviste hasta las 4 de la mañana. ¿O no? ¿Sale? Va. Voy a terminar. Ya voy a terminar. Rápido. ¿Por qué Jalacingo y el distrito? Y en Veracruz. No vamos con el pariente o el vecino. ¿Por qué vamos a ir con el pariente? ¡Nunca! Porque nunca se preocupó por su distrito. Por eso estas muestras de solidaridad con Rocío. Por eso estamos con Rocío. ¿Sí? ¿Y por qué debería de elegir a un pariente del distrito teniendo una gran hermana de Veracruz, del distrito y de Jalacingo? ¡Un aplauso para Rocío! Y para terminar, aquellos que dudan que Rocío no es jarocha, ¿cómo no? ¡Jarocha, jarocha! A ver, ¡jarocho, jarocha! ¡Échele! ¡Jarocha, jarocha, jarocha! ¡Échele! ¡Jarocha! ¡Jarocha! Y no le para hasta que no nos emparejemos todos. ¡Jarocha! 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 Así como debe ser. Como debe ser. Mira, Rocío, señora Rocío, en Jalacingo ya no sabemos qué hacer para agradar a los que vienen cada 3 y cada 6 años. Pero sé que contigo nos tiene que ir bien. ¿Cuál es mi tarea? Tratar de transmitir a nombre del municipio de Jalacingo y del distrito, que lo tienes aquí pleno, tratar de decirte que estamos contigo. Y que me queda claro que de llegar y que vas a llegar a la gubernatura, no te olvides de este distrito, no te olvides de Jalacingo, porque estamos puestos contigo al 100%. ¿Sí o no? ¡Sí! ¡Arriba, Rocío! ¡Arriba! Ya, termino. Para aquellos que tienen dudas que si Rocío es veracruzana, que no les quepa la menor duda. ¡Veracruzano es! Quien nació hoy y quien llegó ayer. Y Rocío, toda una vida en Veracruz. ¡Bienvenida! ¡Muchas gracias! Y le decimos a Rocío Nale, ¡gobernadora! 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 ¡Gobernadora!
es el recibimiento con ánimo, con mucha energía a casa, porque eso está en casa, Rocío Male, porque desde luego Jalacingo la respalda, Jalacingo la apoya en este gran proyecto de la continuidad de la transformación en todo Veracruz. Y con el grito de las mujeres, ¿dónde están las mujeres? Las mujeres jarochas, ¿cómo gritan las jarochas? Es tiempo de mujeres, es tiempo en Jalacingo de escuchar el mensaje y la voz de la precandidata única a la gubernatura del estado de Veracruz. El aplauso es para Rocío Nale García. Tengo 38 años viviendo allá,
Me casé con un cuenqueño, mis hijas son veracruzanas y veracruzano es el que esta tierra bendita vio nacer como aquellos que hemos venido a trabajar y que queremos la tierra. Veracruz no tiene dueño. Pero también les voy a decir, imagínense, no se puede pensar en México sin la historia de Veracruz. En Veracruz nunca, nunca ha habido racismo, ni clasismo, ni discriminación. Ha sido la puerta de... Y teníamos más de 2.000 empresas de la nación, más de 2.000 empresas. Por ejemplo, Ferrocarriles de México era de la nación. Y Zedillo lo privatizó, se lo entregó a los extranjeros y cuando terminó su sexenio se fue con ellos a trabajar a Estados Unidos. Imagínense, por ejemplo, Teléfonos de México, Telecomunicaciones, era de la nación y se privatizó. También los bancos. Banrural, por ejemplo, hay quienes todavía se acuerdan de Banrural, era el banco que proporcionaba créditos para que los campesinos pudieran tener financiamiento para su cosecha. Todos los bancos que hay en México se privatizaron y ahora son extranjeros. Y así, Conasupo, a mí me gusta siempre mencionar Conasupo, porque la Conasupo era una comercializadora del Estado. Todos los campesinos llevaban su frijol, su maíz, sus granos, y la Conasupo les compraba a precio de garantía. No perdía el campesino, también eso privatizaron. Pero fueron muchos años. Y cada año, mientras se entregaba el país, la pobreza crecía, las oportunidades para los jóvenes disminuían, el salario se deprimió, el salario al año subía centavos y el precio de la canasta básica subía en pesos. No podíamos, cada año se nos hacía más difícil comprar una propiedad o algo porque estaba deprimido el salario. Esa fue la política de 35 años. Que el PRI y el PAN estuvieron aplicando en México. Pero nuestro líder, Andrés Manuel López Obrador, dijo basta, basta, tenemos que organizarnos, nadie de afuera va a venir a resolver la situación, tenemos que ser nosotros los mexicanos. Y empezó a caminar por todo el país, en todos los municipios del país. Aquí estuvimos, en Jalacingo, aquí estuvimos con él dos veces. Y aquí, en el parque, en la calle, podían estar 50 compañeros o podían estar 2.000. Pero con todos se les decía, está pasando esto, tenemos que organizarnos. Y la forma de organizarnos es la forma democrática. Solo el pueblo unido y organizado puede salvar al pueblo. Y así, en el 2006, se postula la presidencia. ¿Y qué pasó? Nos robaron la presidencia y nos la robaron a nosotros, al pueblo, no se la robaron a López Obrador. Y miren lo que nos costó, miren. Calderón, para instaurarse, violentó el país, incendió el país, que todavía hasta la fecha estamos arreglando ese tema, que no es nada fácil. Después, en el 2012, Peña Nieto compró la presidencia. Ya había muchísima pobreza y había la necesidad y empezaron a dar esas tarjetas y todo eso para comprar el voto. Pero fue en el 2018 cuando tocó la campana de la democracia,
y el pueblo unido y organizado como estamos hoy, pudimos llevar a López Obrador a la presidencia e inició la cuarta transformación en México. ¿Y qué ha pasado en tan solo 5 años? Lo primero que hizo el presidente fue: tenemos que cambiar el régimen. Tenemos que cambiar este proyecto. Este, lo que está de neoliberalismo que hizo el PRI y el PAN, ya no, es debilitar al Estado. Lo primero que hizo fue: tengo que combatir la pobreza extrema. Hay millones de mexicanos que no tienen ni para el día. Inmediatamente, programas sociales. El programa de adultos mayores. Ordenó que se hiciera un gran censo en todo el país. Casa por casa, pueblo por pueblo, comunidad por comunidad. Se preguntó quién tenía más de 65 años y si quería o necesitaba una pensión. Y así, en forma directa, llegó el apoyo para los adultos mayores, porque ellos ya pagaron impuestos toda su vida, porque ellos ayudaron a levantar este país, ellos ayudaron a levantar una familia, y para eso son nuestros impuestos, tal como se hace en grandes países. Y así inició el programa de adultos mayores. Pero nuestro presidente no nada más se quedó ahí. Dijo: tengo que ver para que no sea un programa nada más. Tengo que ver para que esto sea un derecho, porque si es un programa, el día de mañana viene alguien y lo quita. Así es que presentó una iniciativa de ley para que todos los adultos mayores de 65 años en adelante sea un derecho la pensión. ¿Y saben qué pasó? Los diputados del PRI y del PAN, los diputados federales, votaron en contra, incluyendo al de aquí. Entonces, es traidor. Entonces, ¿de qué le sirve al pueblo? Por eso hablo del proyecto de nación. Aquí se está discutiendo dos proyectos, pero además hay dos acciones. Dos acciones. Posteriormente, el presidente dijo: tengo que ir por los jóvenes, están en la calle. Están en la calle, no tienen oportunidades, e inmediatamente ordenó becas. Becas para los jóvenes de secundaria, de preparatoria, de primaria, que por necesidad dejan la escuela. Preferimos tenerlos en las aulas que en la calle. Se les dio becas a los que lo necesitaban. Después hizo un programa muy bonito, porque los del PRI y del PAN en su gobierno, a los jóvenes que no tenían empleo, en tono despectivo, les decían ninis. Nosotros dijimos: no, hay que darles una oportunidad. Se habló con empresas, con muchas empresas, para que nos ayudaran a que jóvenes entraran a trabajar a sus empresas, pero el gobierno por un año les iba a pagar el salario. Así que jóvenes que entraron a fábricas de muebles, aprendieron a hacer muebles, o que entraron a fábricas para hacer válvulas, tornillos, aprendieron a hacer eso, para que aprendieran un oficio. ¿Y saben qué pasó? De cada 10 jóvenes que entraron a ese programa, a 8 finalmente los contrataron. Esa es la transformación. También
Nuestro presidente vio que muchos jóvenes querían seguir estudiando una carrera universitaria, pero ya no había espacio. Estaban saturadas las universidades públicas y ordenó que se construyeran y se hicieran 200 nuevas universidades bajo el sistema Benito Juárez. De esas 200 universidades, 20 están en Veracruz. ¡20! Entonces, ese es otro proyecto, esta es otra transformación, pero también teníamos que generar empleo. Nomás hay que acordarnos cómo estaba el desempleo terrible. Y el presidente dijo, vamos a hacer grandes obras. Las obras de construcción tienen un efecto multiplicador, generan empleo, queda una obra de servicio, genera proveeduría y nuestro dinero queda en obras, no en corrupción ni en burocracia. Y así inició la construcción del Tren Maya, del Tren Coatzacoalcos-Salina Cruz, del Tren Interoceánico, aeropuertos, presas allá en Sinaloa, Durango, Coahuila, Nuevo León, caminos, una nueva refinería que no se había hecho en 40 años. Entonces, claro que hay un cambio en tan solo 5 años, sin deuda, nuestros impuestos ahí están, nos tocó pandemia todavía, imagínense, ese es el proyecto, esos son los hechos, pero vamos a hacer un comparativo porque estoy aquí en Jalacingo. Y vamos a decir las cosas como son. ¿Cuáles son los dos proyectos de nación? Pero además aquí en Veracruz se viven tiempos interesantes. Miren, vamos a irnos tan solo al gobierno de Peña Nieto. Como ya se había entregado todo, pues Peña Nieto dijo, voy a entregar lo que queda. ¿Y qué quedaba? La educación. Y entonces dijo, voy a meter una reforma para privatizar la educación. Entonces empiezan a decir que nuestros maestros son unos flojos, que los niños, nuestros jóvenes no están bien preparados, que nuestras escuelas no sirven y cuánta mentira. Y digo mentira porque todos los que estamos aquí, todos, nos debemos en la vida a un maestro, son los formadores de nuestros hijos. ¿Cómo creen? Y aplican la reforma. Y la aprueban los diputados y los senadores del PRI y del PAN. Aprobaron la privatización de la educación y los de Veracruz también. Y el oponente fue el facilitador para privatizar la educación. Entonces, estamos hablando de dos cosas distintas. Cuando llega el presidente López Obrador, dice no. De ninguna manera, todos los niños, todos los jóvenes tienen derecho y es una obligación del Estado darle educación a los niños. Para eso son nuestros impuestos. Vuelve a meter una reforma y tira la reforma de Peña Nieto. La tira. Afortunadamente, por nuestros diputados de Morena, del Partido Verde y del PT, se aprueba la nueva reforma.
porque los del PRI y del PAN votaron en contra. Pero, ahora aquí les va. Peña Nieto dijo, bueno, pues si estamos en esto, también voy a entregar el petróleo y la electricidad. Lo que el general Lázaro Cárdenas del Río en 1938 había resguardado y reservado para la nación, Peña Nieto presenta una iniciativa para que compartir la renta petrolera con privados y extranjeros. Diciembre del 2013, grábenselo bien. ¿Y qué pasó en ese momento? En ese momento, la mala suerte le da un infarto a nuestro líder López Obrador. Y cuando le da el infarto, todos los medios voltean y nos entretienen en la televisión, en el radio, en todo. López Obrador está en el hospital. A López Obrador le dio un infarto y todo el pueblo, atento, mientras veíamos cómo nuestro líder se restablecía para ese gran corazón que tiene, para fortalecer ese gran corazón que tiene. Pero mientras estaba eso, por la puerta de atrás en el Senado, entregaron el petróleo y la electricidad, aprobaron la reforma energética, incluyendo el senador y los diputados del PRI y del PAN de Veracruz. Entonces, mientras yo construyo una refinería, mientras yo fortalezco Pemex y la CFE, el otro proyecto es entreguista. ¿Verdad que hay diferencia? Eso es lo que está en juego. Dos proyectos, dos acciones. Y lo vengo a decir aquí, porque al final, cada quien tenemos que dar cara de nuestra responsabilidad. Pero a veces se nos olvida. Miren, ustedes se acuerdan que Peña Nieto también, pues, hizo el gasolinazo, y yo ya era diputada federal de Morena por Coatzacoalcos, y el oponente era senador de Veracruz por el PRI. Y cuando Peña Nieto mete la iniciativa para que cada mes la gasolina subiera 40 centavos, 30 centavos, pero al final del año eran 4 o 5 pesos el litro de gasolina, los únicos diputados que votaron en contra del gasolinazo fuimos los diputados de Morena. Por eso yo tengo cara para estar aquí. Y los otros fueron los promotores del gasolinazo. Entonces, sí hay una diferencia de proyecto. Yo sí trabajo todos los días. Prueba es que para mí la precampaña es hasta, se cierra hasta el sábado. Esos son los calendarios electorales. Y yo voy a trabajar, nosotros vamos a trabajar hasta el sábado. Vamos a hacer el cierre en Alvarado. Y nosotros, mi función es esta: pueblo por pueblo, casa por casa, comunicar que tenemos que continuar con el proyecto de la Cuarta Transformación. Porque, compañeros, compañeras, en menos de 8 meses, nuestro presidente López Obrador concluye el encargo. Se va, se retira, y habrá cumplido y cumplió muy bien. Pero esto debe continuar, esto no es de un sexenio, esto debe continuar. Y los mexicanos, las mexicanas, nuestro movimiento ha determinado que nuestra compañera y amiga Claudia Sheinbaum sea la próxima presidenta de México. ¡Presidenta! ¡Presidenta!
tiene muchísimos años caminando al lado de nuestro presidente. Es una mujer preparada, es una mujer de trabajo, además de resultados. Ella fue jefa de gobierno de una de las ciudades más grandes del mundo, de la Ciudad de México. Hizo un trabajo transformador excepcional, unos programas sociales excelentes para las mujeres, para los estudiantes, iluminación, seguridad. Tuvo una gran transformación la Ciudad de México. Ella está preparada para continuar con este proyecto. Y así va a ser. Y aquí en Veracruz, nuestro movimiento nos dio la altísima responsabilidad de abanderar la precandidatura a la gubernatura de Veracruz, y la he asumido con toda la responsabilidad, y no les voy a fallar porque vamos a ganar, compañeros, vamos a ganar. Nosotros vemos hacia el porvenir, vemos hacia la transformación. Nosotros para atrás ni para agarrar impulso, mientras otros están añorando que se regrese a un sistema pasado, están añorando que se regrese a un sistema corrupto, están añorando que se regrese a un sistema que lograron empobrecer a millones y millones de mexicanos, mientras nosotros estamos trabajando para fortalecer y sacar de la pobreza extrema a millones de mexicanos. Y miren, un tema que es importante, porque cuando aquí estamos en una asamblea, y cuando ustedes van a su casa, a sus comunidades, y les preguntan, ¿qué es eso de la cuarta transformación? Pues es lo que estamos haciendo. Pero les voy a poner un ejemplo que es muy importante. Por más de 30 años, el salario en México no crecía. Cuando llega el presidente López Obrador, dijo, tenemos que recuperar poco a poco el poder adquisitivo, es decir, que podamos hacernos de bienes y que nuestro trabajo sea mejor remunerado. Y empezó año con año a aumentar el salario mínimo. El salario cuando nosotros llegamos al gobierno era de 88 pesos el día. Hoy está en casi 170 pesos. Aumentó el 110%, lo que nunca, nunca había pasado. Porque eso es justicia social. Eso es justicia social. En México, el esclavismo laboral, eso está penado y es erradicado. Pero si un gobierno de facto permite las condiciones de semiesclavismo, pues es parte de él. Y nuestro presidente dijo no. Entonces, aquí en México ya se cambió el régimen en tan solo 5 años. Y por eso nuestra obligación es esta, en todos los parques, en todos los municipios, en todos lados informar, para que la gente no diga, no sabía. Y para mí es una alta responsabilidad, porque Veracruz tenemos 8.062.000 habitantes, y para todos hay que trabajar. Para mí, todos los que están en territorio son veracruzanos, y para todos vamos a trabajar.
compañeros, antes de concluir, dos temas más que a mí me interesa que ustedes tengan información. Miren, compañeros, la cosa se va a poner interesante, porque antier nuestro presidente metió unas reformas de ley para garantizar los programas sociales, para garantizar que se cuide al medio ambiente y se siembre y haya cuidado también a los animales, para garantizar de que ya no diputados plurinominales ni senadores plurinominales, que ese dinero se use pues para inversión de obras o para el servicio público. También se metió una iniciativa para fortalecer el Estado mexicano. Estos neoliberales traidores en todo este 30 años hicieron leyes para crear organismos autónomos, o sea que no le hacen caso al gobierno, pero sirven para intereses particulares y cobran del erario y de nuestro presupuesto. Y eso era para debilitar el Estado. Entonces la reforma va para eliminar eso. Y ya vi lo que dijeron los de enfrente, que era un atentado contra la Constitución, que cómo se ponía a hacer esas reformas, que no se lo iban a permitir, pues si no les estamos pidiendo permiso, aquí el pueblo manda. Y esto se los comento porque se va a poner interesante. Ahora es en la Cámara de Diputados y en la Cámara de Senadores donde estas reformas se tienen que aprobar. No sabemos si vaya a dar tiempo en esta legislatura, pero también lo que esté en elección, ya les comenté, ya salió Claudia Sheinbaum, que es nuestra candidata. Ya salió Manuel Huerta, que está aquí, que es nuestro candidato al Senado por Veracruz, que hoy nos acompaña. Bienvenido, Manuel. Ya soy yo de precandidata a la gubernatura, pero vienen candidaturas a diputados federales y locales. Y nuestro movimiento emitió una convocatoria abierta y democrática. Anótense todos los que aspiren a ser. Y se anotaron 40, un mundo. Esa es su libertad, aquí hay libertad. ¿Cómo se va a resolver? Porque solo uno o una va a ser candidato. Pues como resolvemos en Morena, como resolvemos en nuestro movimiento, preguntándole a la gente. En una encuesta que ya está circulando, ya circuló, se pregunta casa por casa en varias: ¿conoces a todos estos compañeros? Pues que sí. ¿Quién te gustaría que fuera? Pues la compañera o el compañero. Y el que resulte unidad con él, porque este es un proyecto de nación, no es un proyecto personal, es de nación. Si lo ven como un proyecto personal, pues entonces no estamos pues en el lugar correcto. Esto es porque nuestros diputados, nuestros senadores, son los que van a defender y a votar en un futuro esas reformas. Y quiero ver que los que están actualmente, a ver cómo actúan. A ver cómo actúan. Es tiempo de la verdad, pero además ya los conocemos. Ya los conocemos.
Por eso les digo, compañeros, que nosotros vamos a ganar, porque el pueblo está informado, porque representamos otra cosa, porque ya el pueblo conoce la transformación y conoce la privatización y entreguismo de los otros. Ni modo que no vayamos a pensarle. Entonces, vamos a seguir caminando. Y yo a ustedes les quiero decir que esto no se hace solo. Nuestro presidente López Obrador se ha apoyado de todos. Tenemos un presidente muy fuerte, que cuando salen de otras naciones, nuestro presidente sale y pone el nombre de México en alto. ¿Y saben por qué? ¿Saben por qué es fuerte? Porque tiene el apoyo del pueblo. Por eso es fuerte nuestro presidente. Entonces, nosotros vamos a seguir caminando y vamos a seguir tocando puertas, y van a salir los candidatos a diputados federales, locales, todos, y todos unidos, compañeros, unidos con total fortaleza, porque esto, yo he asumido esto, pero no puedo sola. Esto no es de una sola persona, esto es de todos. Y yo siempre en las asambleas les pregunto, ¿me van a ayudar? ¡Sí! Eso es suficiente, yo con eso tengo, porque esto hay que caminar del brazo y del lado del pueblo. Yo sé que con ustedes lo vamos a lograr, porque en toda mi trayectoria, yo siempre, en mi vida profesional, en mi trayectoria política, siempre he dado resultados a las tareas que me han encomendado, porque yo sí trabajo día a día, y porque los sueños y los anhelos que queremos para Veracruz se pueden realizar con trabajo, y ustedes y yo lo vamos a hacer. Y aquí les digo que nos vamos a seguir encontrando, porque voy a diferentes pueblos, voy a diferentes comunidades, voy a diferentes ciudades y municipios a decir esto y a decirles que vamos a seguir caminando con la Cuarta Transformación y que estoy aquí por una sola y simple, sencilla razón: por el profundo, profundo amor que le tengo a Veracruz. Muchas gracias. Gobernadora. ¡Gobernadora! Ha sido el mensaje de Rocío Nale García, la precandidata única a la gobernadora del estado de Veracruz, en este hermoso lugar. Y los invitamos a todos a ponerse de pie para finalizar este evento. Entonemos todos a una sola voz nuestro glorioso himno nacional mexicano.
Ciudadana. ¡Que viva Rocío María García! ¡Vamos a ver!